Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal, y hoy estoy aquí para enseñaros cómo es la beta de Dragon Ball Xenoverse 2, el nuevo videojuego basado en este legendario manga creado por Akira Toriyama. Y bueno, gracias a ella pues hemos podido ya echarle un vistazo en profundidad, más o menos, a lo que va a ofrecer su versión final, que como bien sabréis, la vamos a tener a la venta este mismo mes. El problema es que, digo más o menos, porque la beta apenas nos ha permitido probar unos pocos contenidos, y de hecho faltan todavía muchísimas cosas por ver a las que no hemos tenido acceso. Por lo que, bueno, más o menos esto nos sirve como un primer vistazo para hacernos una buena idea de por dónde van los tiros. Como veis, pues al igual que en la primera parte, volvemos a tener una ciudad por la que nos podemos mover, solamente que en este caso pues también tenemos vehículos, porque ahora es un poco más grande, de hecho no está dividida ya por pantallas de carga. Y más adelante vamos a poder incluso volar por ella, lo que pasa es que hay que sacarse como una licencia de vuelo que aún no tenemos. Pues, y desde esta ciudad pues vamos accediendo a todos, digamos, los servicios del juego. Podemos hacer grupos con otros jugadores, desafiarlos, aceptar misiones. Y una de las novedades las tenemos en esto que estáis viendo ahora, y es que ahora hay como distintos mundos alrededor de la ciudad. Y yendo a través de ellos, llegaremos a zonas como es la casa de Mr. Satan, que es como estamos aquí, y cada uno pues nos dará acceso también a un tipo de misiones y servicios distintos. Por ejemplo, aquí Mr. Satan pues nos irá mandando diferentes misiones para que vayamos cumpliendo y que él necesite. Lo que pasa que todas estas cosas que estoy comentando ahora no están todavía disponibles en la beta, y solamente pues hemos podido explorar lo que estáis viendo ahora mismo, que es la zona de cada mundo. Además, dependiendo de la raza que sea vuestro personaje, que aquí os lo tenéis que volver a crear, pues tendréis una serie de ventajas u otras. Por ejemplo, aquí estamos en Capsule Corporation, que aquí pues podemos desarrollar un tipo de equipo mejor. Y aquí, por ejemplo, tienen los Saiyans más ventajas. Aquí también pues podemos ir a Namek, donde la casa del viejo sabio. Y aquí pues nos irán mandando de vez en cuando una serie de misiones urgentes a las que tenemos que acudir para defender la casa. Además, también podemos crear, al parecer, un tipo de hortalizas y demás, que, bueno, pues todavía no hemos podido explorar muy bien. También tenemos aquí lo que sería la casa del monstruo Buu, que aquí Buu, pues, ahora se siente solo y quiere crear una familia. Y tenemos nosotros que ayudarle alimentándole para que esté más feliz y pueda crear nuevos monstruos que le sirvan para tener su propia familia. Por ejemplo, si eres cualquier otro tipo de raza, pues solamente puedes tener hasta 5 miembros, mientras que si eres un monstruo puedes tener hasta 10 miembros de la familia. Y finalmente pues tenemos aquí la nave de Freezer, donde podremos competir para formar parte de su ejército, y tendremos que luchar y combatir contra los que estén por encima nuestra para ascender dentro de los rangos del equipo de Freezer. En cuanto a la historia, otra vez volvemos a ser un patrullero temporal, solamente que esta vez no somos el del primer juego. De hecho, podemos cargar nuestra partida del primer juego para pasar algunas piezas de equipo y habilidades que teníamos en nuestro anterior personaje, y ese personaje se convierta en un nuevo héroe legendario, que es un NPC muy importante con el que nos iremos encontrando a lo largo de la historia. Como somos un patrullero temporal, pues tenemos que evitar que otra vez Mirai Towa, que como veis ahora en este vídeo están recurriendo a villanos que hemos visto en las OVAs, como Slag o Tarles, pues tenemos que evitar eso, que cumplan su objetivo de cambiar la historia de Dragon Ball. Entrando ya en lo que son las misiones, lo que serían los combates del juego, volvemos a encontrarnos con que es un juego muy 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 continuista respecto a lo que vimos en la primera parte. Es decir, se mantiene el sistema de combate prácticamente igual. Podemos movernos libremente por el escenario, suelen ser batallas en equipo, solamente que por ejemplo este combate que os estoy enseñando ahora pues es un uno contra uno contra Slag. Y esto pertenecería a lo que es la historia principal. Como veis, Slag no debería de estar aquí cuando está ocurriendo la saga de Namek, y pues tenemos que evitar que interceda en los acontecimientos y la lía y cambie la historia de Dragon Ball.
Como digo, el sistema de combate es prácticamente igual. Volvemos a tener un botón de ataque fuerte, otro de ataque flojo, y combinando ambos pues vamos realizando distintos combos. Como digo, los controles son muy sencillitos y para realizar combos básicamente tendremos un botón de ataque flojo y otro de ataque fuerte, que combinándolos pues haremos distintas técnicas. Luego ya aparte pues tiene cosillas como poder teletransportarnos cuando lo mandamos volando para aparecer en su espalda y seguir golpeándole, y diversas cosillas que nos permiten realizar pues más combos y movimientos. Además también tenemos nuestras dos paletas, tanto de técnicas especiales como de técnicas definitivas y de evasión. Entonces, pues combinando lo que son los combos normales con nuestras técnicas, pues podemos llegar a alargarlos un poco más. Y de hecho, ahora la sensación que me ha dado, todavía no he podido profundizar mucho en ello, pero la sensación que me ha dado es la de que ahora hay más posibilidades a la hora de continuar un combo y enlazarlo con otro nuevo. Y al final acaban saliendo cadenas de golpes más largas y más interesantes de realizar. Pero lo que digo, en esencia es un juego muy simple y a la que le sigue faltando cierta profundidad. Eso sí, también está por ver cómo cuando avancemos más en la historia desbloqueemos nuevos movimientos y nuevas técnicas, a ver si esto pues gana un poquito más de profundidad y el sistema de combate se vuelve más interesante. De todos modos, está... cuando es uno contra uno se le notan malas costuras, pero cuando jugamos en equipo el juego gana mucho más, porque claro, ya no consiste tanto en realizar buenos combos, que eso es fácil de hacer para cualquier jugador, como a jugar bien en equipo, saber a quién hay que atacar, cómo aguantarle, que cada uno cumpla un rol específico para ayudar al equipo, etcétera, que es realmente donde está la diversión del juego. Ya que esto es más un juego más cooperativo que uno competitivo, que también tiene su vertiente PvP, pero yo creo que realmente donde te lo pasas bien es realizando misiones sin parar, consiguiendo equipo e ir mejorando tu personaje poco a poco. フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。何だったんだ、さっきのやつは。Si antes os he enseñado un par de misiones de lo que sería la historia principal, también existe un montonazo de misiones secundarias, al igual que en el primer juego, y que, al igual que en su predecesor, también tienen objetivos ocultos. Es decir, que si cumplimos una serie de requisitos específicos, ocurrirá algo dentro de la pantalla y aparecerá un nuevo enemigo, o pasará algo más, alguien se transformará, vamos, pasará algo más o menos inesperado, y eso nos dará acceso a nuevas posibles recompensas, y aún también tener la posibilidad de conseguir un rango mayor. Lo que pasa es que esto siempre está oculto hasta que lo cumplamos por primera vez, por lo que nunca tendremos muy claro qué es lo que tenemos que hacer para conseguir esos objetivos. En el primer juego pues más o menos te podías guiar por lo que era la historia de la serie. Aquí ya es un poco más complicado porque, como veis, estamos aquí en la Tierra pegándonos contra las fuerzas especiales de Gineu, se ha metido Tarles por medio, y pues no tenemos muy claro aquí qué es lo que tenemos que hacer para cumplir el objetivo especial. Aquí también podéis ver un poco más lo que os hablé antes, que el juego gana cuando jugamos en equipo. Como veis, hay muchos enemigos, somos tres jugadores ahora mismo combatiendo juntos, no paran de salir más enemigos, tenemos que ir viendo a quién ayuda a quién se encarga de quién también, y así el juego es bastante entretenido. Muy simple, es demasiado parecido al primero, de hecho es que casi parece una expansión. Tanto hablando gráficamente, porque gráficamente casi no... bueno, ya lo estáis viendo, casi no ha evolucionado. Lo cual es una pena porque, claro, ahora este juego sí es totalmente de la actual generación. Finalmente, una de las grandes novedades de esta entrega lo tenemos en lo que son las misiones de expertos, que serían el equivalente en este juego de lo que serían las raids de cualquier MMO. Aquí pues en vez de hacer equipo de tres jugadores como hacemos con las misiones normales, lo hacemos hasta de seis.
Entonces tenemos que colaborar 6 jugadores para enfrentarnos a jefes muy 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 poderosos y que además tienen una serie de mecánicas únicas a las que tenemos que habituarnos y contra las que tenemos que luchar. Por ejemplo, aquí parece que simplemente nos estamos enfrentando a Vegeta Ozaru, que por cierto, aquí los gigantes vuelven a funcionar de un modo muy, muy parecido al primero. Primero tenemos que bajar la barra de resistencia y una vez la hemos bajado ya le podemos hacer daño mientras le dure el aturdimiento. Pues como decía, tienen distintas mecánicas. Por ejemplo, aquí Vegeta Ozaru puede meternos bajo un control mental. Si nos da el golpe concreto, si no nos rescata un compañero, nuestro personaje se volverá malo y empezará a atacar al resto de los aliados. Mientras nosotros combatimos como en otro plano de existencia contra una versión oscura de nosotros mismos, y si lo derrotamos, entonces volveremos a recuperar el control sobre nuestro personaje. O eso, que se encarguen de pegarnos una paliza a nuestros compañeros. Además, también pueden ocurrir. Por ejemplo, ¿veis? Ahí acaba de hacer un control mental, pero lo han podido esquivar, así que no tenemos que preocuparnos de nada. Son los combates más divertidos, más entretenidos y más intensos y desafiantes. A ver cómo evolucionan, cuántas misiones de este tipo hay, porque la verdad es que promete bastante. Y bueno, esto es más o menos así por encima de lo que es Dragon Ball Xenoverse 2. Y ya espero poderos contar en profundidad cuando tenga la versión final, que es lo que me parece el juego completo. Nos vemos, hasta luego. Attention, all proud warriors! Have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. But we need your help. The only requirements are confidence in your capabilities, and of course, a strong desire to protect history. We've got a school for honing your skills, and a fully equipped item shop. How about it? Why not use your strength to help out a great cause? We're always on the lookout for powerful warriors. Okay then, listen carefully. To maintain safety here, in Kantan City, home to the Time Patrol, there are a few rules you must keep. First, firing a Kamehameha within city limits is prohibited. Time Patrollers wishing to fly when not on duty are required to obtain a flying license. Please help keep Kantan City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. So you must exercise the utmost caution. Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your missions safely. For the sake of the world and its history, we look forward to welcoming each of you to the Time Patrol.